Buenas tardes, hoy hablaremos de la Luna. Sí, como lo oyes, la Luna, nuestro satélite natural. Siempre mostrando la misma cara hacia nosotros, el planeta Tierra. El hemisferio visible está marcado con oscuros mares lunares de origen volcánico. También hay brillantes montañas antiguas, pero también hay destacados problemas o curiosidades. En apariencia, el objeto más brillante en el cielo después del Sol, pero en realidad su superficie es muy oscura, con una reflexión similar a la del carbón. Destacado es su influencia gravitatoria, produciendo mareas y aumento de la duración del día. La distancia orbital de la Luna, cerca de 30 veces el diámetro de la Tierra. Esto hace que se vea en el cielo con el mismo tamaño que el Sol, y permite que la Luna cubra exactamente al Sol en los eclipses solares totales. Y te digo todo esto porque un grupo de investigadores ha descubierto una gran masa metálica de origen desconocido. Exactamente hace un mes, relataban que en la cara oculta de la Luna hay una superficie de 50.000 kilómetros cuadrados que se encuentra justo debajo del mayor cráter del impacto del satélite, enterrada a 12 kilómetros de profundidad. Es un hallazgo increíble, ha sido reportado en la revista geofísica Research Letters. Ha sido realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Baylor, en Texas. El profesor Peter B. James, profesor de geofísica planetaria, explica textualmente lo siguiente. Imagine que cogemos una pila de metal 5 veces mayor que la Isla Grande, la mayor del archipiélago de Hawái, con una superficie de 10.430 kilómetros cuadrados, y la enterramos bajo tierra, pues este es aproximadamente la cantidad de masa inesperada que hemos encontrado. Curioso, ¿no os parece? Esto encontrado en la cara oculta de la Luna. La Luna siempre es un misterio. Han pasado ya 50 años desde 1969, en el que el Apolo 11, tripulado por Neil Armstrong, Aldrin y Collin, visitaron la Luna y llegaron incluso a tomar tierra. Así que este descubrimiento de la Universidad de Baylor en Texas hace pensar que es necesario visitar la cara oculta para saber qué es esto, 50.000 kilómetros cuadrados de masa metálica, bastante grande y también bastante extraño. Como también los eclipses solares y lunares, que son de una extraordinaria casualidad, ya que el diámetro del Sol es 400 veces más grande que el de la Luna, pero también está 400 veces más lejos, de modo que ambos abarcan aproximadamente el mismo ángulo sólido para un observador situado en la Tierra. Así que la Luna en un eclipse lunar puede contener hasta 3 veces su diámetro dentro del cono de sombra causado por la Tierra. Y ahora lo más sorprendente. El 13 de noviembre de 2009, la NASA anunció el hallazgo de agua en la Luna. A pesar de que es prácticamente imposible que haya agua en la Luna, porque la temperatura asciende mucho, y a no ser que sea de forma cristalizada microscópica en las rocas, es bastante improbable. A
Así que en el año 2009 la NASA, con la sonda LS Cross, que fue catapultada y estrellada sobre su superficie el 9 de octubre de ese mismo año, y se estrelló en el fondo del cráter Cabeus, en el polo sur de la Luna. Después del impacto, el material que se desprendió incluía agua, tanta que podría llenar una docena de baldes de 8 litros, según dijo el científico Anthony Colaprete. En conclusión, en el cráter Cabeus hay agua. También en la cara oculta de la Luna hay una masa metálica de 50.000 kilómetros cuadrados. Llegados a este punto, nos hacemos las preguntas de siempre. ¿Por qué no hemos vuelto a la Luna? Porque realmente son solo 384.400 kilómetros, en comparación con la distancia hasta Marte, que son 56 millones de kilómetros. En cualquier caso, siguen anunciando de que sí, que lo van a hacer otra vez, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace unos días prometió otra vez que Estados Unidos pronto pondrá su bandera en la Luna y en Marte, durante su discurso en Washington. Textualmente dijo: "Vamos a ir otra vez a la Luna pronto y plantaremos la bandera de los Estados Unidos en Marte pronto". Además añadió: "No hay nada imposible". El objetivo, según diversas fuentes, incluida la NASA, es enviar humanos a Marte en la década de 2030. Amigos, mientras tanto, nosotros seguiremos analizando lo que ocurre aquí en la Tierra. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.